Las otras dos son un símbolo del momento, rompieron tópicos y rompieron fronteras. Creo que es una excelente noticia el motivo de que estemos aquí, también el hecho de que estemos en Marbella, el horizonte fantástico que el golf tiene aquí, hablaremos de todo ello, pero desde luego creo que para conocer el espíritu de estos premios es mejor convocar aquí a una experta en resiliencia. Vaya cualidad más importante en la vida y para el deporte, ¿verdad? Es doctora en Derecho y académica de la Real Academia de la Jurisprudencia, experta en Relaciones Internacionales y en Derecho Comunitario Europeo, impulsora de la presencia de las mujeres en los cargos de responsabilidad y directiva y ejecutiva, experta en dirección y gestión de proyectos de alto impacto, tanto en el ámbito público como en el privado. Así que damos la bienvenida a doña Irene Navarro Álvarez, presidenta nacional de AMBE. Buenas tardes. Yo quería en primer lugar, bueno, pues dar las gracias a María de Nova, ministra general, representante de la Junta del Gobierno de la Junta de Andalucía. Quería, no sé, no lo veo, pero está por ahí, quería saludar al delegado de Deporte, concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, y al presidente de la Federación Española de Golf, Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Y también quería saludar a nuestras embajadoras de la Solheim 2023, a nuestras jugadoras y, por supuesto, a todos ustedes, señoras y señores, y muchas gracias por acompañarnos aquí. También queríamos, como presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias, y en nombre de ellas, lo que quiero es agradecer al Open de España, Alicia Garrido, al Open de España por haber permitido y haber proporcionado la posibilidad de estar aquí, junto con el Club de los Naranjos, el Club de Golf de los Naranjos, y también a la Federación Española de Golf y la Federación Andaluza de Golf, que nos ha proporcionado esta posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo lo que les quería contar es que ANDE es una asociación que nace en el 87, pero no se asusten porque no les voy a contar el histórico. Lo único que sí que les voy a decir es que estamos organizados ahora como en territoriales. Tenemos una presidenta por cada comunidad autónoma, salvo Andalucía, que tiene dos. Tenemos una directora en Sevilla de Andalucía Occidental, Rocío Medina, que es presidenta y CEO del Grupo Medina, un grupo hortofrutícola muy potente. Y nuestra directora, que la tenemos aquí, Esther Molina, directora de Andalucía Oriental, que además es la directora de la Sectorial de Turismo, que es una de las organizaciones más potentes que tenemos nosotros dentro de la asociación. Muchas gracias, Esther. Yo les cuento, nosotros en principio lo que teníamos como objetivo cuando nacimos es, lo que voy a decir así de viejo, que es el identificar las barreras y los obstáculos que tiene la mujer en el mundo empresarial. Bueno, pues ya les digo que ya los tenemos identificados. Entonces, una vez que lo tenemos identificado, lo que nosotros queremos ahora es visibilizar, ponderar, poner en valor el talento femenino y que sea un ejemplo para niñas y jóvenes, por un lado. Y luego queremos influir, queremos participar en la toma de decisiones que cambien las cosas para mejor. Eso es lo que queremos hacer. En esa organización que tenemos, bueno, pues es la primera asociación que tiene un
sección, una sectorial de deporte. La sectorial, bueno, pues la dirige una persona que yo creo que aquí la conocéis todos, incluso la queréis muchísimo, porque es Carmela Fernández Piera, que no la veo, pero en algún sitio está. Carmela Fernández Piera, cuando se le nombró directora de la sectorial de deporte de la Asociación de Mujeres Directivas Empresarias, ella lo que dijo es los primeros premios para el golf. Entonces, para mis golfistas, ¿no? Bueno, pues eso hemos hecho. Tenemos dos premios, un premio Mujer Referente y otro premio Mujer Trayectoria Profesional. En Mujer Referente, pues tenemos a las dos pioneras y mejores y más referentes, que son Elvira Larrazábal, que nos manda un abrazo desde Guecho, donde le vamos a llevar su premio, y Marta Figueras Dotti, que bueno, es un referente para todas, y es y sigue siendo un referente para todas las mujeres golfistas que hay ahora en España, ¿no? En cuanto a trayectoria profesional, pues hemos pensado en dos mujeres con una trayectoria profesional ya consolidada, es presente y es futuro, que son, bueno, pues a Zahara Muñoz, que además es malagueña, y Carlota Ciganda, a la que le deseamos muchísima suerte en este Open de España y muchísima suerte en todos los campeonatos en los que va a participar. Nuestra idea de por qué hacer estos premios de deporte, por qué hacerlos en Marbella, por qué hacerlos aquí, pues bueno, primero pensamos que si el hombre directivo tenía como deporte el golf, pues la mujer directiva a lo mejor también puede tener como deporte el golf, o no, pero por lo menos podemos pensar que sí, ¿no? Y luego, fundamentalmente, porque queremos apoyar el mayor evento deportivo femenino golfístico, que es la Solheim, que por primera vez se hará en España y en el 2023, y queremos apoyar desde grande esa Solheim del 2023 y agradecer a Alicia que nos ayude en esa organización y que nos vaya a dar muchísima visibilidad a las mujeres en el deporte. Yo les confieso que personalmente yo estoy muy contenta con estar en Marbella, porque yo he vivido, le decía a María Murillo antes, desde los 6 hasta los 18 años en Málaga, y entonces yo he aprendido a ser generosa con los andaluces, que no son simpáticos, son generosos y también con su simpatía, o sea, y luego particularmente lo que les digo es que en mi familia somos deportistas y somos golfistas porque mi madre era deportista, mi padre no, mi padre era un ingeniero que me gustaba leer mucho y la filosofía, pero el deporte menos. Pero mi madre lo que decía era que teníamos que hacer deporte y deporte de competición, porque había que aprender a saber ganar y a saber perder, y eso era muy bueno para la vida, ¿no? Bueno, pues en esa línea queremos estar y en aprovechar todos los valores que tiene el deporte para la dirección y para las organizaciones. Y lo que me queda ya por decir es que por esas madres que inculcan a sus hijos en el deporte, por Elvira, por Marta, por Azahara y por Carlota y por la Sol Heim 2023, estamos hoy aquí. Muchas gracias a todos. Continuamos porque hay muchos protagonistas hoy. Me piden, por favor, eso sí, que las siguientes personas que salgan a hablar lo hagan delante de este estupendo fotocall. Y damos paso a una autoridad ahora, y alguien es autoridad no solo por su cargo, sino también por la materia que domina, ¿no? Es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad de Granada y con estudios de doctorado en Actividad Física y Salud. Entrenadora superior de natación, autora de diversas publicaciones sobre deporte y mujer con una extensa carrera docente. Es doña María de Nova Pozuelo, directora general de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Junta de Andalucía. Buenas tardes a todos. Pues yo coincido con tus palabras, sobre todo, si permitirme un poco con la trayectoria que ha dicho la compañera, quería añadir que cuando yo doy
terminé la carrera hace 30 años, el 98% de mi promoción se dedicaba nada más que a docencia. Y yo insistí, salimos nada más que 13 mujeres en esa promoción, y yo insistí en querer ser gestora del deporte. Me costó mucho tener 21 añitos, jovencita, y meterte en el sistema deportivo, que era muy masculino, pero insistí, y bueno, y el sacrificio y el esfuerzo, pues ahora ha resultado pues positivo, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, ya a mis 50 años, pues es un bagaje pues lleno de experiencias, y siempre intento ver lo positivo de todas las etapas de mi vida, en lo que el deporte, yo he sido nadadora de rendimiento, subcampeona de España, 50 metros libres, absoluta, y bueno, en la natación es esfuerzo, constancia, siempre detrás de una línea negra, luchar con un cronómetro, y es lo que hace que seas perseverante y que en la carrera profesional haya sido igual de perseverante y buscarme un hueco en la gestión deportiva andaluza, que eso tengo que agradecer a mi consejero Javier Imbroda, que me llamó para tener el honor de presidir esta dirección general. Pero muchas veces se nos llena la boca de mujer y deporte, pero en realidad cuando te pones a analizar los datos, el 26% de las licencias federativas españolas son mujeres, pero cuando te pones a analizar cuántas presidentas de federaciones españolas hay, pues solamente hay dos, no llegan ni al 3%. Y creo que ahí es donde sería el punto de inflexión para poder cambiar las cosas. El que haya dirigentes, pero no por culpa muchas veces del sistema, sino muchas veces por culpa de la propia mujer, que se pone sus propios límites. Pero el que haya dirigentes que dirijan federaciones, clubes deportivos, mujeres, es lo que hace que después la cascada vaya hacia abajo y haya una mayor base de mujeres deportistas. Es verdad que hemos avanzado mucho y en estos últimos años, yo he estado 30 años en la gestión deportiva y lo puedo observar. De hecho, en los Juegos de Tokio han ido 37 deportistas andaluces y es la primera vez que el número de deportistas femeninas supera al masculino, 19 y 18, bueno, a Tokio 2020. Después estamos haciendo un esfuerzo de traernos muchos eventos femeninos, como ha nombrado la compañera, y el jueves juega la selección española de fútbol, absoluta, femenina, y no, la selección española femenina de baloncesto estuvo el otro día en Almería. Intentamos traernos muchos eventos porque lo que hemos notado es que cuando tú le preguntabas hace 5 años a una chica quién es tu referente, siempre hablaba de Nadal, Gasol, un hombre. Y ahora ya no, ya se empiezan a escuchar Carolina Marín, la tenista también que recientemente ha ganado el Open en Badosa, ¿no? Se llama Badosa. Entonces ya empiezan a escucharse nombres femeninos. Por tanto, yo creo que estamos en el buen camino, nos queda mucho, pero despacito y con buena letra seguro que conseguimos tener un buen rendimiento. Así es que muchas gracias por invitarme a este acto. Es una forma de darle visibilidad a la mujer y de verdad que gracias a todos por estar aquí presentes. Un saludo. Ahora hablamos de una mujer emprendedora, empresaria y experta en marketing deportivo. Importante todo lo que está haciendo en el mundo del golf desde hace más de 20 años organizando eventos. De hecho, fue en el año 2002 cuando organizó su primer Open de España femenino. Hablamos de doña Alicia Garrido Villacieros, directora ejecutiva de Deporte y Business. Muchísimas gracias. Perdón, que me ha pillado de imprevisto, no sabía que tenía que decir unas palabras. Bueno, muchísimas gracias por elegir este entorno para este magnífico premio. Es un honor contar con todos vosotros y yo solamente deciros que estamos aquí porque se celebra el último torneo de la temporada del Ladies European Tour, la gran fiesta del golf que va a tener lugar aquí de jueves a domingo en los Naranjos Golf y que, como bien decíais antes, todo esto no es más que un camino hacia un proyecto impresionante que culminará en 2023, cuando por primera vez en la historia venga la Solheim Cup a España. Así que, como reza el lema de la Solheim Cup, ¡vamos, girls!
este caso ahora vamos a pedir que suba un hombre a este estrado, vamos, o a este fotocall, porque es el presidente de la Real Federación Española de Golf desde 2008. Él realizó sus estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto, campeón de España amateur en el 77, subcampeón en el 78, ha tenido muchos cargos, vicepresidente en la Real Federación Española de Golf y también presidente de la Federación. Me han dicho que me coloque aquí, ¿verdad? Y aquí está el fotocall. Bueno, ya lo saben, yo me he equivocado, ustedes no, ¿eh? Los que vengan aquí a hablar o a recoger un premio, bien centrados. Recibió la medalla al mérito en golf en la Federación en el año 1997 y siempre ha apoyado el golf femenino, pues eso me cuentan. Es Gonzaga Escuriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que, Irene, decías que no sabíais por qué estabais aquí. Yo creo que no podéis estar en otro sitio que aquí, en Marbella. Cuando se ha elegido el golf como deporte para vuestros premios, yo creo que Marbella es un sitio fantástico, es la referencia del golf en España y en Europa, y yo creo que estáis fenomenal aquí y estamos encantados de que estéis en el Open de España para dar estos premios. Yo estoy súper emocionado, de verdad estoy súper emocionado de la elección que habéis hecho, Carmela. Es que me parece maravilloso, es que no se me ha podido ocurrir cuatro mujeres que habéis elegido tan diferentes, de distintas épocas y con tanto mérito que han tenido. Empezaré por Elvira. Elvira Larrazábal, yo en Las Arenas, yo soy de Las Arenas también. Ella fue una mujer espectacular, fue una mujer en la que se valoró menos en su día porque luego ella, por cuestiones familiares, tuvo que abandonar un poco, pero la arrasó en sus momentos de jugadora de golf, arrasó. Es una mujer maravillosa, es una mujer vasca, que manda mucho, es una mujer espontánea, puede parecer a veces un poquito descarada de su espontaneidad, pero yo creo que es lo que hace grande a las personas, que hablen como sienten, eso es lo divertido, y que no nos cuenten lo que es políticamente correcto, que ya lo sabemos, y además no es muy divertido, y ella no es así. Ella es una mujer, es una pena que no haya podido venir, pues, bueno, problemas yo creo que de salud, pero de verdad que ella lo va a agradecer, estoy seguro que lo va a agradecer, porque este ha sido un reconocimiento súper merecido, que quizá tenía que haber llegado antes, pero ha llegado y ha llegado, y eso es lo importante para ella. Yo espero que ella, bueno, sabe que le habéis dado el premio y espero que os la vayáis a ver o se lo entreguéis personalmente porque va a ser algo súper especial para ella. Luego, Marta, pues me parece, no es que me parezca merecido, es que me parece lo siguiente de lo siguiente. Marta, además de ser una maravillosa jugadora, que lo fue, es que fue pionera en muchísimas cosas. Para empezar, fue pionera que ganó el British siendo amateur, que es bastante pionero. Y luego fue a Estados Unidos y abrió un poco el camino, aunque costó más quizá de lo que se podía esperar. Estuvo ahí allí sola, luchando, bueno, en un sitio que era un poco diferente, porque las culturas son diferentes, porque los tours y los circuitos son diferentes, y triunfó. Acabó, bueno, pues en olor de multitudes en esos lares, y luego además vino aquí, hizo muchísimas cosas, fue una grandísima entrenadora y encima presidenta de la European Tour. O sea, no habéis podido elegir a alguien con una trayectoria tan completa como la que has tenido, Marta. De verdad, que es algo muy especial, y yo creo que hay muchísima gente, quizá la gente joven, que no lo haya vivido, que no haya vivido toda esa trayectoria. Y yo creo que este premio hay que comunicarlo, y mucho, Carmela, porque hay que reconocer este premio a Marta por su magnífica trayectoria. Y luego, ¿qué voy a decir de las dos pequeñas? ¿Qué os voy a contar? Las conozco desde siempre, a Zara. Ayer en la presentación pues dije que teníamos que tener un recuerdo para ella. No está aquí, pero por unas razones súper emotivas, porque está esperando un bebé, con lo cual fantástico,
pero estás en nuestro corazón, Azahara. Para nosotros estás aquí presente, lo ganó dos veces seguidas, siempre ha estado aquí, pasase lo que pasase, venía, tuviese viajes, no tuviese viajes, ella siempre estaba aquí en el pie del uno y eso nos llenaba de satisfacción. Y luego Carlota, es que Carlota, es que no sé qué decir, porque si a Carlota le he visto ganar el Benjamín, el Infantil, hay otro entre medios que no me acuerdo cómo se llama, el de 16, el de 18, que lo ha ganado todo, o sea, es que le he visto tantas veces ganando cosas con esa alegría y con esa espontaneidad que tiene, que es una maravilla verle jugar. Es divertidísimo. Hoy en día muchas veces que el golf puede ser un poco mecánico, lo de Carlota es inspiración, te pone los pelos de punta de verle jugar. Adoro a sus familias, a las dos familias, y son dos familias maravillosas, y ellas dos, además de ser grandísimas jugadoras, lo que son es dos personas maravillosas. Muchas gracias. Con estas palabras entrañables pasamos ya a la entrega de premios. Les diré que las personas que van a hacerlo son, en primer lugar, doña Irene Navarro, a la que ya han podido conocer aquellos que no la conocían, pero queremos que también acompañe doña Esther Molina Crespo, que es la directora de ANDE en Andalucía Oriental y directora de ANDE de Turismo y Restauración. Ella tiene una experiencia muy grande, ha sido directora general y delegada del área de promoción empresarial y del empleo. Hay que decir que ha liderado dos proyectos empresariales propios. Siendo directora de CESUR en Málaga, contribuyó a la excelencia empresarial. Gerente de la Asociación Sant Cruz Andalucía para la promoción en destino de cruceros y otra de las luchadoras por esa Solheim Cup para que ese 2023 que está cerca, ¿verdad?, sea absolutamente exitoso. Eso sí, me han contado que si hay una mujer que ha estudiado la vida y los logros de estas premiadas, que conoce muy bien y propuso que fuesen las que hoy tenían que ser homenajeadas, esa es la directora de ANDE de Deporte, doña Carmela Fernández Piera. Como saben, es periodista especializada en golf, colabora en muchos medios, ha llevado comunicación de muchos torneos como el Challenge Tour y, bueno, encima además sabe de gastronomía y es la presidenta de la Fundación Make-A-Wish Spain. Un panorama tan completo que tiene que ser ella, bien acompañada, en la que nos hable de estas premiadas que son un referente para nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que bueno, ya habéis dicho prácticamente todo. Cuando Irene me llamó para dirigir esta sectorial, efectivamente, vamos, yo no sabía cómo decir. Golf, lo primero, porque es, vamos, prácticamente lo primero en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en todo. Y bueno, lo propusimos en la Junta y bueno, todo el mundo lo aceptó por unanimidad. O sea, es que no había discusión posible. Y os digo que en todos los premios que estamos dando, esta es la primera edición de todos los premios de la ANDE, siempre se entrega el premio a la mujer referente y a la mujer trayectoria. Ya ven, sí. Y en golf es que no nos hemos podido resistir a dar dos premios a la mujer referente y dos premios a la trayectoria, porque es que todas ellas, como decía Gonzaga, todas ellas han marcado, bueno, pues una época importantísima en el mundo del golf. Yo creo que es una maravilla contar con estas grandísimas deportistas. Antes estaba hablando con Gonzaga. Cuando se habla de mujer emprendedora, hay que pensar en las golfistas, que son unas auténticas emprendedoras. En el momento que deciden dedicarse a esto profesionalmente, emprenden, bueno, su pequeña gran empresa, porque, bueno, pues todo parece que el golf es muy individualista, pero todo lo que arrastran, todo lo que llevan detrás, tienen un equipo, no solo un equipo familiar, sino un equipo profesional, y bueno, yo creo que son las grandísimas emprendedoras en el deporte y en la vida, como vemos que va a ser Azahara ahora. Bueno, pues
aunque me conozco sus historias de memoria, porque estoy hablando de ellas constantemente, hablando, escribiendo, no quiero que se me olvide nada. Entonces os voy a hablar un poco de la primera premiada, mujer referente, Elvira Larrazábal. Elvira tiene la licencia número uno de mujeres profesionales de golf en España, la número uno. Ella abrió el camino a las 96 profesionales que hay ahora mismo en activo. Ganó todos los campeonatos de España que jugó, también ganó en Italia, también ganó en Francia. Era una rival, vamos, la rival más dura. Lo que pasa es que ella fue una precursora y ganó, pues yo creo que en un mundo en el que todavía el golf estaba más dominado por los hombres y se hacían más campeonatos para hombres. Pero bueno, ella yo creo que dio el puñetazo en la mesa, como bien dice el presidente, es una mujer de carácter maravillosa y aunque no ha podido estar aquí, bueno, pues le hemos hecho este pequeño vídeo de homenaje porque está encantadísima con la ayuda de unas imágenes que nos mandó Juan Morevilla del País, pues hemos hecho este vídeo. Que las otras hermanas ibas a jugar al golf. Pues empecé a jugar, pero hasta incluso me ha tirado el palo al suelo y me dice, no vales para esto. Tanto yo cogía más agua. Yo jugaba pues con todas las ricachonas. Y yo era la hija del profesor, pero les daba leña. A la que dijo que no se sentaría donde estaba yo sentada, cuando me tocaba con ella, jugaba de maravilla. Yo creo que jugaba peor cuando estrenaba una bola. Ahora yo llegaba a jugar con palos de hombre. ¿Qué palos tendría yo? Que llegué a Madrid y jugué con unos palos que una señora le regaló a un cadí. Y jugué con ellos. Lo único que me quedé fue con un blaster que está ahí. Que estuvo aquí Manolo Ballesteros y lo quería. Le dije, no, a ti no. Hacerlo así, pero a ti no te lo doy. Él también pasó, ¿eh? Que él daba bolas desde la cuadra, donde tenían el ganado. A Sebe también ya la han hecho. El campeonato que gané, yo creía, a mi padre le dije, jo, yo creí que ganar un campeonato de España que era una cosa grande, ¿qué va? A mí no me hizo ilusión. Y fue muy bonito, pero luego ya, cuando nació Carmen, es paralítica cerebral, dejé el golf. En una cena, había un médico y hablando siempre de golf, claro, dice, ¿tú juegas al golf? Le digo, sí. Dice, pero jugarás así, ¿no? Nunca decía yo quién era. Y dice, hay una muy buena, una tal Elvira Larrazábal. Le digo, sí, esa soy yo. Tenía las gafas así y se le cayeron. A Bilbao para entregárselo personalmente. Nuestra siguiente premiada es Marta Figueras Dotti, licencia número 3 de España, pero primera licencia profesional en competición. La primera profesional que compitió desde, bueno, pues de toda la vida. Como hemos dicho, es pionera en todo, en el mundo del golf. La primera en irse con una beca de deportes a Estados Unidos, la primera profesional en competición, la primera en jugar y ganar tanto en el LPGA como en el Ladies European Tour, la que ha arrastrado, bueno, pues a todas las que están ahora jugando allí. Tiene 6 victorias profesionales, 4 en Estados Unidos y 2 en Europa. Fue la primera y única jugadora en ganar el Open británico cuando era amateur. Tiene miles de reconocimientos, mejor deportista de España en 1977. Mira, voy a contar una cosa. Haciendo el clipping de Marta, de todo lo publicado, vi de una revista un reportaje que salía las mujeres más influyentes de España y salía en una página Lola Flores y en la otra página Marta Figueras Dotti, que me encantó y lo tengo guardado. Medalla de oro al mérito de la Real Federación Española de Golf en 1980, atleta del año en Estados Unidos, atleta universitaria en 1982, medalla al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes en 1982,
rookie del año 1984 en el EPGA, presidenta del Comité de Ladies European Tour. Medalla de oro al mérito al golf de la Federación de Madrid en 2019. Hall of Fame, primera golfista en el Hall of Fame de leyendas. ¿Se merece o no se merece, Marta, este premio? Como decía el presidente. Las mujeres trayectoria. A ver, las dos mujeres que premiamos están entre las mejores jugadoras del mundo, desde hace muchos años además. Azahara Muñoz es malagueña, como ha dicho Irene, lleva 12 años en el LPGA, cuenta con 5 victorias en el Ladies European Tour, este torneo lo ha ganado en 2016 y 2017, una victoria en el LPGA, ha sido 2 veces olímpica. Fue rookie del LPGA en el año 2010. Ha luchado durante todos estos años con lesiones, con enfermedades extrañísimas, no ha tenido una carrera fácil, pero aún así sigue cada vez que compite luchando por la victoria. Ha sido ganadora de Solheim Cup, ha jugado en 4 ocasiones, ganadora en 2011, 2013, 2019 con el equipo y además uno de los espíritus más potentes de la Solheim, y en muy pocos meses será madre. Azahara Muñoz, tenemos a sus padres aquí para recoger el premio. Muchísimas gracias. Y tenemos un vídeo, por cierto, que nos acaba de mandar ahora mismo. Más pequeña de lo que pensaba, ya todo se hace bastante más pesado. Así que espero que entendáis que no he podido estar ahí con vosotros esta semana. Quiero darle unas gracias enormes a la asociación ANDE, no solo por este premio, que os estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por estar celebrando lo que he conseguido en mi vida golfística, pero más que eso, por todo lo que estáis haciendo por las mujeres. Necesitamos muchísimas más organizaciones como vosotros, así que muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo. También daré las gracias a las demás galardonadas, a Marta, a Elvira y Carlotita. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y lo que vais a seguir consiguiendo. Es todo un honor recibir este premio a la vez que vosotras, ya sabéis lo que os quiero, así que mi más sincera enhorabuena. Y bueno, como siempre, a mis padres, no estaría aquí recibiendo este premio sin ellos. Y hoy os habéis librado de verme llorar a mí, pero seguramente vais a ver al mejor llorón de la familia en acción, que es mi padre. Gracias por todo lo que siempre habéis hecho por mí, por todo lo que habéis sacrificado y por todo. Os quiero un montón y tengo un montón de ganas de que estéis aquí conmigo cambiando pañales ya mismo. Y bueno, espero que paséis una tarde increíble. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que el Open de España sea todo un éxito, que estoy segura. Y bueno, el año que viene, si Dios quiere, ahí estaré con mi pequeñín dando guerra. Así que un beso muy grande y muchas gracias a todos. Por favor, mirando al frente. Gracias.
Bueno, y nos queda la chiquitina. La cuarta premiada, Carlota Ciganda, 9 años en el LPGA. Ha ganado, como decía nuestro presidente, el Campeonato de España en todas las categorías, excepto el Open de España. Es su gran reto, que esperamos verla ganar este fin de semana, este torneo que le tiene unas ganas, y todos estamos deseando verlo. Ha ganado 2 torneos en el LPGA, fue rookie del LPGA en 2012, 4 torneos en el Ladies European Tour, 2 veces olímpica, y bueno, realmente Carlota también es, vamos, no hay más que ver la foto de Carlota, la foto típica de Carlota, es celebrando la Solheim con esa garra, con esa fuerza, con ese gesto que tiene ella. La ha jugado 5 veces, la que más ha jugado. En 2013 ganadora, 2015, 2017, 2019 ganadora, 2021 ganadora. Y estamos seguros de que seguirá la racha. Carlota, por favor, ¿vienes a recoger el premio? Encantada, pues eso, de esas iniciativas que tenéis ahora de apoyar a las mujeres. La verdad que es necesario y yo creo que es importante, ¿no? Que hay organizaciones pues que vean que somos importantes, que también por eso que jugamos a golf, se puede hacer deporte. Azahara ahora va a ser mamá y que sí, que al final trabajamos pues igual que los hombres, o sea, viajamos igual, jugamos igual, competimos igual, la vida es muy parecida. Sí que es cierto que todavía, pues bueno, sí que se sigue ganando menos, pero creo que en golf tenemos mucha suerte de cómo nos va, de cómo va el LPGA, el Tour Europeo, con Marta haciendo algo increíble, que haya más torneos, que las jugadoras tengan más torneos para competir, y yo creo que ahora mismo estamos en un momento bueno y nada, yo creo que hay que seguir apoyando al golf femenino, al deporte español, mujeres, y bueno, encantada de estar aquí, con muchas ganas de jugar esta semana. Y nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Como es mi jefa de comunicación, no me dejaré respirar. Bueno, seré rápida porque tengo otro consejo dentro de 10 minutos. Vamos, primero, muchísimas gracias, por supuesto, a Ande, a Carmela por sugerir este magnífico premio. Estar en compañía de esta gente que estoy rodeada es maravilloso. Por supuesto, felicitar a Elvira. Es un viaje que tengo pendiente. Quiero conocerla. Creo que no la conozco personalmente, pero lo que he escuchado y cuando la he visto, creo que es una maravillosa persona. Tiene que ser una maravillosa persona. Por supuesto, darle enhorabuena a Aza y a Carlota, que es como, sí, las hubiera parido básicamente, porque ya tiene muchos años, pero bueno, lo mejor de este proyecto de vida que tanto me ha dado, y como os ha contado Carmela, que fue la pionera, que no tenía ni idea en todas estas cosas de irme a América, pero lo mejor de este proyecto de vida, y ahora que estoy en una posición un poco de poder dar oportunidades a las jugadoras de competir y de conseguir sus ilusiones, ¿no? y sus sueños, es la cantidad de gente maravillosa con la que me he encontrado a lo largo de este camino, ¿no? Con Carmela, por supuesto, todas vosotras, toda la gente con la que he trabajado, las jugadoras, Carlota, Zara y por supuesto los padres, que me cuidan muchísimo casi cuando estamos aquí. Y bueno, quiero dar las gracias a todos vosotros, por supuesto a todas las instituciones que estáis aquí. No me olvido de lo que nos viene en el 2023. Vamos a trabajar muy fuerte, vamos a seguir trabajando unidamente para que sea la mejor experiencia, no solamente para las jugadoras, sino para todo el mundo. Gracias por acompañarme en este día tan especial y nada, nos vemos toda esta semana. Gracias.
y a todos los que nos estáis acompañando. Y quería decir, a Elvira no he tenido el gusto de conocerla personalmente, pero con 88 años, si está jugando al golf, quiere decir que es un referente de que el golf es un deporte bien saludable y que se puede jugar hasta edades muy avanzadas. A mi amiga Marta quiero desearle que tenga mucha salud para seguir con el trabajo que está realizando, que es tu trabajo. Y a Carlota quiero decir que he tenido la gran suerte de seguir su trayectoria desde que era muy pequeñita. Y hoy eres una grande trabajadora y te deseo todo el éxito y muchos triunfos en lo que te queda de vida deportiva. Y a sus padres les digo que les doy la enhorabuena por tener una joya de hija. Muchas gracias. Porque a mí estas cosas me emocionan mucho, yo lo quiero daros las gracias. Talento y sacrificio, ¿eh? Las dos cosas ahí están, si quieren aprovechar para esas fotografías, aunque les pediré que no se muevan porque se unirá una persona más que va a clausurar este acto. ¿De acuerdo? Mientras trabajan los compañeros, les diré que hace años la Costa del Sol hizo una apuesta estratégica por el golf y actualmente se puede considerar una de las capitales mundiales de esta disciplina deportiva. Ya saben que la importancia de este deporte ayuda al turismo y convierte a Marbella en un punto de apoyo importante en este maridaje de éxito. Queremos que cierre este acto Manuel Cardeña Gómez, delegado de deportes y teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella. Brevemente, muy buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias a la asociación por elegir Marbella, una ciudad que apuesta por el deporte femenino, y ha sido mucho open, mucho trabajo que hemos hecho para potenciar también un deporte que es un espectáculo a la vista de todos. Disculpar a la alcaldesa que por motivos de última hora pues no ha podido asistir. Felicitar a las premiadas, a Elvira, a la pionera, a la jefa, a Marta, que es la jefa, la culpable, o una de las principales culpables de que este open se celebre aquí, de que la Solgen venga a la Costa del Sol. Aquí está la jefa, la que nos ponía en línea para conseguir ese objetivo que hemos conseguido, y será un éxito porque no para, así que con toda seguridad será un éxito. A Zahara, que voy a decir, si prácticamente son familias, y a Carlota, que tiene la oportunidad de seguirla pues mucho tiempo, muchas veces. Yo creo que la dimensión que tienen a Zahara y Carlota, a nivel nacional tienen muchas chicas, muchas niñas que la toman como ejemplo. Ella siempre la ha visto muchos torneos cuidándola y animando a esas chicas, y mucha cercanía, hablando con la generación que viene posterior. Pero la altura, lo que impresiona es cuando sale fuera. Yo tuve la oportunidad de verla en Primigel, en la Solgen, de seguirla, como el público americano, como el público europeo respeta, admira, quiere a nuestras dos jugadoras estandarte de España. La verdad que uno se siente muy orgulloso de tenerla, de ser español y disfrutar con ella. Así que gracias por todo lo que estoy dando al golf y a toda la generación que viene detrás, que os sigue con mucha fuerza. Seguiremos apostando por el deporte femenino, no solamente por el golf, sino también somos sede de la selección absoluta femenina y de las categorías inferiores. Y pues creemos que debe trabajarse en esa línea, y la verdad que no solamente se trata de un deporte, sino que la disciplina deportiva femenina cada vez es un espectáculo y requieren también del apoyo de sponsors y de medios de comunicación, y ahí estamos trabajando para conseguir cada día. Así que muchísimas gracias a la asociación por el trabajo que desarrolláis, y aquí tenéis la ciudad para cuando la necesitéis. Muchas gracias.